tenemos obviamente que continuar con el programa porque hay una obra de teatro que se ha... Claro, hay otra obra de teatro. Ahora nos vamos a hablar así un poquito de una obra que se ha podido presentar en todo el mundo. Originalmente es de Francia, se llama La Cena de los Tontos. Ha sido interpretada alrededor del mundo. De hecho, también han sacado ya varios remakes en películas de esta misma obra. Y bueno, Agustín Vázquez es un dramaturgo, actor, director argentino que ha llegado exclusivamente hacia nuestro país justamente para dirigir esta obra. Y la presentó en el Teatro Municipal, donde quienes pudieron ir a verla tenían solo buenos comentarios acerca de justamente la química comédica que tiene la obra y cómo ha sido interpretada por actores como Luigi Antesana, como Cristian Mercado, como Patti García. Realmente increíble. Él pudo conversar con nosotros y nos ha comentado sobre Claro, Agustín. Por eso estamos hablando del director. El director ha podido, pon atención, ha podido conversar con nosotros y nos comentaba que, bueno, si bien este es un texto francés, él junto a Percy Jiménez, otro dramaturgo boliviano sumamente reconocido, han podido trabajar en la bolivianización de este texto para poder presentarla acá en nuestro país. Así que vamos al siguiente video para escuchar qué nos dice. Efectivamente, gracias Daniela por recibirme, por invitarme aquí a esta terraza, a ver la ciudad desde arriba, qué placer. Sí, sí, efectivamente es una obra que tiene un gran recorrido mundial, enorme. Es una obra que se estrenó en el 93 en Francia, en los Teatros de Boulevard de, de París. El autor se llama Francis Weber, es un autor que después pasó al cine, también como director de cine. Y esta obra se llevó al cine en el año 98, hay una gran versión muy conocida, hermosa versión en el cine, es hermosa, la recomiendo fervientemente que la gente la vea. Le Dîner de Con, ese es el título original en francés. Nosotros la tradujimos con Percy Jiménez y la versionamos a Bolivia. Es una obra que no quedó un solo resquicio de Francia, es una obra totalmente boliviana. Estoy orgulloso de eso realmente, porque Percy es boliviano, ¿no? Ahí esa parte la puso Percy, Percy Jiménez. Y nada, le hemos adaptado realmente hemos encontrado equivalentes bolivianos culturales, el fútbol, lo que se come, en fin, realmente que quedó muy, 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 muy boliviana. Y esta obra, por así historia, ¿no? Es una obra que le estrenó, por ejemplo, Jean-Paul Belmondo, el gran actor de cine. Él fue el primer director de esta obra en el 93. Y esta obra se hizo en todo el mundo. Es una obra hermosa, es un relojito dramatúrgico, muy bien escrita. Y nada, es súper, súper divertida. Y no solamente divertida, yo creo que la virtud de este texto, de esta obra, es que toca fibras muy humanas y creo que parte del humor se radica ahí, en la capacidad del público de poder sentirse reflejado y a partir de eso reírnos de nosotros, de lo absurdos que somos a veces, ¿no? Realmente ha sido adaptada para muchos formatos. El que yo pude ver ha sido justamente Dinner for the Schmucks, que es una película con Paul Rudd y Steve Carell, donde realmente se iba más por el lado de la comedia yankee, digamos, la comedia estadounidense. Adaptada, ¿no? Adaptada a ese tipo de humor, pero que todavía guardaba un poco ese mensaje de una persona que tal vez para poder escalar en su trabajo intenta humillar a otras personas y luego va en la cena, cuando se enfrenta a la situación, va entendiendo que algunas cosas no son así nomás, que no puedes humillar a los demás y que tal vez esas personas a las que dices tontos saben algo que tú no. Y eso me parece muy interesante. Me pregunto, realmente me da mucha curiosidad, ¿cómo habrá sido esto de volverlo boliviano? ¿Cómo habrá sido esto de hacer la presentación en el Teatro Municipal? Y lo mejor de todo es que no me lo tengo que preguntar tanto, porque justamente de eso nos habló Agustín en la entrevista. Vamos a escucharlo. Hemos, como dicen aquí, volteado taquilla. Así dicen, ¿no? Se vendió todo. Se vendió todo, salió como pan caliente. Y se decidió muy temprano esta mañana agregar la función de hoy día, día miércoles, 20 horas. Largamos hoy, mañana, jueves y el viernes. En el Teatro Nuna, que bueno, todos lo conocemos, ahí en la avenida, en la calle 21, en San Miguel, ¿no? Miren, el público se van a encontrar ustedes, señoras y señores, con una obra muy graciosa, porque yo me sorprendí de lo que provocó en la gente desde que empezó
hasta que terminó. Son 2 horas de espectáculo con un intervalo en el medio. No se asusten, porque realmente fue una apuesta nuestra, sí, pero funcionó perfectamente. La gente disfrutó de ese intervalo, de esa pausa. Estamos acostumbrados hoy con el sistema de series por televisión de dejarnos con las ganas y seguir al siguiente momento, ¿no? Esto se comprobó el otro día en el municipal. Entonces fue una risotada general, pero no es una obra que tiene profundidad, insisto en eso, ¿eh? Es una obra muy humana, muy sensible, y como bien dices, hemos logrado, te decía antes, encontrar equivalentes de la cultura francesa, de la cultura boliviana. Entonces, por supuesto, hay rivalidades entre el Tigre y el Bolívar, hay platitos bien bolivianos que se citan en la obra, que son parte de la trama, platos de comida. O sea, hemos logrado hacer algo que no hay pizcas de la cultura francesa, pero sí es una obra francesa, aunque sea bolivianizado totalmente. Eso podría decir. Ha sido tan bonito poder charlar con Agustín justamente sobre esto, y bueno, él también nos comentaba que el de la idea de hacer esta obra había sido Luigi Antezana, que tenía el libreto ahí guardado a la de su cama hace muchísimos años, y que él quería, entonces bueno, presenta a todo el equipo y llaman a Agustín para que lo pueda adaptar con Percy y dirigir. Recordemos que sí, evidentemente les ha ido muy bien en el Teatro Municipal y tienen función hoy, mañana y pasado en el Teatro Nuna. Así que vayan, que la van a pasar muy bien. Vale la pena ver a Luigi Antezana, realmente es uno de esos actores. Es súper lindo trabajar con él también. Yo no sé esa parte, sé que cada vez que lo veo me parece que hace algo admirable, aunque no me guste la película o la obra, siento que él hace mucho para que sea mejor, y me encanta que un actor tenga esa presencia. Y también es muy capo con la improvisación, ¿no? O sea, Luigi es un capísimo improvisando. De pronto estás en plena función, suena un teléfono y él se baja del escenario, agarra el teléfono, ¿no? Pregunta al... Claro, y además que como estamos ahí todos los actores, no sabemos con qué va a salir. Entonces es una improvisación constante y nos mantiene alerta, así como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es súper lindo trabajar con él. Es un gran, gran, gran compañero y es un gran actor. Así que vayan a verlo, porque además están actores muy, muy reconocidos a nivel nacional e internacional también en esta obra, como la Paty García, el Gori Patiño y bueno, Pedro Grossman, así que vayan a verlo. Realmente vale la pena.